La agresión contra una mujer que fue grabada por un vecino de esta y que luego de ser subida a las redes sociales se convirtió en viral. Fue narrada por el camarógrafo aficionado, quien alegó decidió no intervenir directamente en la pelea porque no era la primera vez que la pareja escenificaba un hecho de violencia como este. Antes de agarrarlo, yo estaba y yo quería ir, yo salí huyendo, pero pensé, mejor voy y busqué el teléfono y me devolví, pero es que no lo grabé entero, porque no quería meterme en problemas, porque ellos antes tenían problemas y discutían y estaban juntos. Y eso es porque seguro pasaba lo mismo y ella no decía nada y se quedaba con el tranquilo. Una familiar de Altagracia, Javier Santos, quien aparece en el video cruelmente golpeada por su pareja, Rómulo Altagracia, mejor conocido como Toñín, se trasladó a la comunidad de Laguna Grande, donde ocurrió el hecho. Tan pronto se enteró de lo sucedido, fue en busca de la agredida. Una muchacha de allá, y yo la paré y le pregunté, y me dijo, es Toñín y Yané, pero Toñín se fue. Yo con un muchachito de ahí, le dije, prende la pasola, vamos a la Laguna. Cuando yo llegué a la Laguna, ya él se había ido, todo había pasado. Sí. Entonces yo lo que le dije a las mujeres que estaban ahí, porque no había hombres en realidad, que grabó el video fue un muchacho, pero no va a enfrentar un hombre. Entonces, sin ser como quiera familia, que quizás el muchacho temía de que jalara por el machete. Luego de que a nivel nacional se conociera el caso, gracias al video que se colgó en las redes sociales, Toñín se entregó a la justicia para iniciar el proceso legal en su contra. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.